Hoy 9 de noviembre la iglesia celebra a San Benigno. Este santo llegó a ser el discípulo más querido de San Patricio, y además también llegó a sucederlo. Se distinguió por su bondad y buen carácter, y por su habilidad por el canto. Por eso, el pueblo le llamaba el salmista de Patricio. A él se le atribuye la evangelización de Clare y Kerry, de donde pasó más tarde a Connaught. Se cuenta también que San Patricio fundó la iglesia de Drumlabs, en la diócesis de Kilmore, cuyo cuidado confió a San Benigno, quien la gobernó durante 20 años. Los dos santos compusieron juntos el Código de las Leyes con el nombre de Sanctus More. San Benigno se convirtió a la muerte de San Patricio en el principal obispo de Irlanda. Murió y fue sepultado en Finnmore. En 1901, sus reliquias fueron trasladadas a la abadía de Glastonbury.